nosotros, pero a quien había que mirar era para allá, porque los que se tienen que entrar son aquellos. Bueno, Josune, después de hacer la visita con la mamá, pues estuvo unos días más en Iruña, justo para hacer un vis-a-vis y una visita, y ya empezó su periplo de vuelta a la dispersión, que ha pasado por Zaballa, con malas condiciones, ha estado en Valladolid, con malas condiciones, y ahora ya, ayer llegó a Topas. El Movimiento Herrira nos hemos concentrado frente al Parlamento de Navarra con el objetivo de hacer oír a los electos las vulneraciones de derechos humanos que están sufriendo los presos y presas políticas navarras. A lo largo de este curso, UPN, PP y PSN han vetado la presencia de Herrira en el Parlamento en varias ocasiones y también han impedido que prosperen mociones en favor del respeto de los derechos humanos de los presos y presas navarras. Por eso, vamos a cerrar el curso político haciendo que los parlamentarios escuchen de manera clara la cruel situación que se vive en las cárceles. Desde Herrira vivimos con gran preocupación las graves vulneraciones de derechos humanos que están cometiendo los gobiernos con los presos y sus familiares. Porque además del sufrimiento que generan, medidas como la dispersión, la cadena perpetua o la situación de los enfermos puede generar más muertes en cualquier momento. En Navarra tenemos a 81 presos y presas políticas dispersadas, 9 que deberían estar libres tras haber cumplido su condena y 5 con graves enfermedades. Y cientos, miles de familiares y allegados girando la ruleta rusa de la fatalidad todos los fines de semana. En nuestra opinión, es necesaria una mayor implicación de las instituciones para detener cuanto antes estas graves vulneraciones de derechos humanos, para terminar con el sufrimiento y prevenir nuevas muertes. En Navarra hay una mayoría social que quiere superar estos esquemas de enfrentamiento y venganza que demanda el final de las medidas de excepción y un cambio en la política penitenciaria. Y creemos que este Parlamento también se debería hacer eco de esa realidad. Sin embargo, es evidente que la actitud de esta Cámara no representa el sentir general de la ciudadanía, tampoco en lo que se refiere al nuevo tiempo político. Por eso, en este momento en que Navarra camina hacia una alternativa, creemos que es necesario incorporar la apuesta por los derechos humanos, la resolución, la paz a la agenda del cambio político y social en Navarra. En este sentido, animamos a todos los partidos, sindicatos y agentes sociales a seguir sumando esfuerzos para terminar cuanto antes con las medidas de excepción que se aplican a los presos y presas políticas vascas.